Tampoco. Ah, mira, el casco de seguridad, tú. Vamos a leerlo. Ah, voy cargadísimo, tío. Hay muchísimo loot en esta zona, tío. Muy buenas chicos, aquí Mante desde Virtua Survivors y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez a la continuación de estos experimentos que estamos haciendo por aquí, por la mina, por la región nueva, por la zona contaminada. Y vamos a ver si para este vídeo pudiera conseguir la máscara. Me habéis dicho cosas por Discord y bueno, yo ayer comprobé que no se puede continuar por aquí abajo, por los túneles en los que pone que hay evidentemente... asfixia, necesitamos para ello la máscara. Y el tema es que la máscara tiene pinta, también por lo que me habéis dicho, de que está arriba del todo de este edificio en el que estamos, que es el más grande, ¿vale? Así que vamos a ver si llegamos. Para eso tenemos que tener los cojones de orientarnos por aquí abajo, cosa bastante complicada, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Meteré, supongo, un corte o cámara rápida si es que consigo salir de aquí, y pondré el tema de la máscara en miniatura y en el título, si es que la encuentro en este capítulo. Si no, pues seguiremos buscándola, pero yo creo que sí que podemos tener esa suerte, ¿vale? A ver qué tal, vamos bastante equipados ya. Ya sabéis que le podéis dejar un buen like, un buen me gusta, un buen me sirve al vídeo si os gusta y si os sirve. Y os podéis suscribir para no perderos nada, ¿vale? Perdonadme un segundo, chicos, que os ponga este vídeo cada vez que me acuerde, que no será demasiadas veces, ya os lo adelanto, y es que he publicado hace poco un libro, ¿vale? Un survival. Tiene unas 800 páginas, vale 20 euros en Amazon. Al que le guste el universo de The Walking Dead y de Metro 2033, este libro le va a gustar seguro. Os dejo el link en primera línea de la descripción, ¿vale? De este vídeo y de todos los demás, junto al canal de directos de la plataforma morada y al Discord del canal, ¿vale? Y sin más, os dejo seguir con el vídeo. Vale, bien. Hay aquí cartelitos que ponen ascensor. Por ahí bajamos. Aunque ahora tengo muchísimo peso encima, así que no sé cómo coño me voy a apañar para subir, pero bueno, ahora veremos. También me gustaría que me dijerais, si es posible, en comentarios, cómo me escucháis. ¿Qué ha pasado? Que en el último vídeo, bueno, ya os dije que tenía problemas con el micrófono. Y en el último vídeo eso lo que hace es que, como el problema es la conexión del micro con el ordenador, que hubiera como microcortes en el vídeo. Espero haber solucionado eso porque me he comprado un adaptador para el micrófono. Pero esto lo que puede traer consigo ahora es que me escuchéis un poquito peor, porque estaba haciendo pruebas y parece que se me escucha como con menos calidad. Pero bueno, decidme si se nota mucho, si no lo notáis, si me escucháis igual, peor, mejor. Mejor no creo, pero bueno, vosotros me decís y ya voy haciendo yo pruebas, ¿vale? Que creo que se puede solucionar subiendo y bajando volumen. Vale, pues he llegado al principio, chicos, impresionante. Pensaba que me iba a costar mucho más. Aquí tenemos la cabañita esta de que requiere otra llave, la llave del encargado. Voy a mirar esto bien, que creo que no lo comprobé con la tontería. Sí que lo miré, ¿verdad? O no, porque aquí hay cositas importantes. Voy muy cargado, chicos. Wonder if the owner's around. ¿Veis? Esto, por ejemplo, no lo miré, la parte de arriba, pero esto es interior. Aquí no creo que esté la máscara. Aquí, vale, no hay ningún puzzle, mejor. Vamos inspeccionando todo, ya os digo, las cuevas, bueno, los túneles. No sé si habrá en toda la región más bajadas, pero esta de la mina es enorme. O sea, te puedes perder mil veces por aquí abajo. Puede ser terrible. Y estoy deseando saber lo que hay en todas partes para orientarme bien, para ponerlo en algún vídeo y demás. Esto sí que es lo que miré, ¿verdad? Tampoco. Ah, mira, el casco de seguridad, tú. Vamos a leerlo. Ah, voy cargadísimo, tío. Hay muchísimo loot en esta zona, tío. Mirad, casco de protección. Bueno, de seguridad. El casco de minero ofrece una excelente protección física a costa del calor y la exposición al viento. Claro, no da calor, pero sí que protege más. ¿Vale? Contra animales y no sé si también... si se mueve hasta aquí. A ver, ahí está. No sé si contra el calor... o sea, contra el calor, no, perdón, contra los químicos. Y no sé si contra animales también funcionará, la verdad.
Vale, pues vamos a salir de la mina y volvemos al edificio de la minería como tal. He dormido un poco, como veréis si os fijáis en mí. Buah, tenemos que subir aquí, me tengo que quitar 11 kilos de encima. Vale, no quería decir nada porque no sabía si estaba yendo bien, pero he subido el ascensor y claro, había otro saliente antes de subir del todo. Y esta es otra parte de la mina y resulta que hay electricidad sin haber aurora boreal ni nada. De hecho, como pises por la mañana. No sé, esto es nuevo en todo el juego, yo creo, ¿no? He dejado muchas cosas abajo para volver ahora y subirlo en dos partes. Iba a meter un corte. Pero bueno, como he encontrado esto, pues lo meto. Aquí tampoco requiere llave. Esto sí. Llave de taquilla de la mina. Caja de caudales, ¿qué habrá ahí? Tener cuidado con el combustible del farol, que no me queda mucho. Más filtros de estos. He visto por ahí que hay gente quejándose de que encuentra pocos filtros. Yo tengo muchísimos, la verdad. I might have to drop some here. Vale, o sea, esa parte está mirada, no hay mucho. Y esto llega hasta el fondísimo del averno, ¿eh? Cuidado, hay dos caminos. Mira, por aquí ya te dicen que requieres máscara. Bueno, y por aquí también, ¿verdad? Sí. Pues nada, aquí hay que venir... Oh, no, espera. Sí. Aquí hay que venir con máscara. Pues nada, esta parte de la mina también requiere máscara. Yo no sé lo que habrá, tío. Pero volvemos, ¿vale? Voy a volver por aquí, que creo que esto lo habré recortado. Y así lo veis. Nada, simplemente... Pues el cable, ¿vale? En vez de subir del todo, te paras en este saliente de aquí. Muy importante que esta subida o bajada por el cable del ascensor la hagáis siendo de día, porque de noche no se ve nada y te puedes matar, ¿vale? Aquí estamos. Aquí no me había fijado. También hay electricidad. Tengo miedo de los cables. Pero bueno, vamos a soltar cosas, bajamos a por lo que he dejado. Y todos felices, porque me he dejado abajo el rifle, tío. Venga, mantra insomnio, de estar tanto tiempo aquí dentro haciendo cosas, provocado por niebla chispeante, que no sabía ni lo que era, creo que esto fue la anterior actualización, entonces no lo tengo muy controlado, y pues eso, me va a ocurrir esto, ¿vale? Pero bueno, creo que me da para subir y terminar esta parte de luteo, que ya te digo, en estos dos capítulos, con la tontería al final, he luteado entero el... La parte de la mina, las dos, la de arriba y la de abajo, siempre y cuando teniendo en cuenta la parte que no se puede mirar con la máscara, ¿vale? Porque eso desde luego no lo he mirado. Estamos, tenemos todo. Habré metido un corte largo porque he bajado, he cogido todas las cosas y demás. Me ha entrado insomnio, que esto era de la última actualización, no sabía muy bien cómo iba y aquí lo tenemos, ¿vale? Así que no sé cómo vamos a lidiar con eso, creo que son entre 18 y 35 horas... En las que vamos a tener sueño, puede ser, no lo sé. Vamos a salir del edificio. Y lo que voy a hacer... Va a ser dejar cosas aquí, que esto sí que no tiene pérdida, ¿vale? Porque voy, como veis, cargadísimo. Tengo, bueno, no lo veis, 45 kilos y pico, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí un montonazo de cosas. Que esto no se me puede perder. Vale, mucho mejor. He soltado todo este montón de cosas. Puedo incluso correr. Vamos a ver si encuentro alguna forma de subir arriba del todo. Todo esto de alrededor ya sabéis que lo miré ya. Vale, pues recuerdo que desde fuera se veían cositas así, de estas. Que conectaban unas partes del edificio con otras. Sé que por aquí estoy bajando. Vale, aquí nada más entrar. Ahí está subida por otro lado, que es distinta a esa. Hemos bajado, pero para coger impulso. Además, bengalas marinas te dan una barbaridad de bengalas azules, lo cual me da miedo. Nuevo lugar descubierto, concentrador se llama esto, ¿vale?
Mira, un martillo. Venga, lo voy a coger, aunque ahora no debería. Mira, aquí hay una persona. Quizá tenga una llave de las de abajo. ¿Dónde está la buena cosa? A ver, no tiene llave, me cago en la puta, tío. Ok. Me estoy quedando sin farol, tú. Tenemos más subida, vamos a seguir. Casquillo de rifle, el otro era siquiera una bala. Esto es enorme, tú. Este sí que tiene que tener una llave, ¿no? Venga, va, dime que sí. Pues no. Combustible para el farol, tú. Menos mal. Para hacernos una armadura de hierro. Banco de trabajo tenemos aquí arriba. Este sitio es enorme. Hay de todo, además. Salir del concentrador. ¿Por dónde llegamos aquí, tío? Madre mía. Será por aquí. Yo creo que se puede subir más, ¿eh? Vamos a intentar seguir subiendo antes de estar por aquí. Por aquí además hay mucha niebla y no vemos nada. Vale, intentamos bajar. Tengo miedo de reventarme. Ah, sí que se puede subir también. O sea que esto es especie de atajo, ¿no? Realmente. Uf, no se puede correr, chicos. No correr por aquí. Ups. Pues no, no se puede subir entonces, ¿verdad? No se puede subir, ¿no? A no ser... No se puede. Vale, estoy fuera. He dejado unas cosas ahí en la puerta otra vez. Ya sabéis que fuera no las voy a perder. Y quiero saber qué es esto. Porque esto no lo vi. Más cables, tengo un montón de estos ya. There's gotta be something useful in here. Esto tiene otra entrada, ¿no? Al mismo edificio, supongo. Sí. Pues nada, vamos a ver si conseguimos subir otra vez, ¿vale? Por algún lado. Pues vamos a subir por estas escaleras, vamos a seguir subiendo. Es donde estábamos antes, pero en vez de bajar, pues estoy tirando más para arriba todavía, ¿vale? De todas formas, si encontramos la máscara, que no lo sé, haré un vídeo más profesional, más dedicado, más exclusivo a lo que viene siendo... ¿Veis? Aquí, por aquí lo hemos dejado antes. La ubicación de la máscara. Hemos llegado aquí a unos pasillos que tienen habitaciones de... Oh, aquí está la máscara, chicos. Sí, sí, sí. Aquí está. Hemos llegado como a unas oficinillas, unos pasillos, unas habitaciones, donde debían hacer más tiempo, más vida también los mineros cuando estaban aquí en esta zona. Y resulta que aquí está. Respirador. Metro 2033. Equípatelo para protegerte de gases tóxicos y otros peligros medioambientales. Le hacen falta botes para funcionar. Tengo un montón. Pues aquí la tenemos, ¿vale? Ah, equipar. Se pone desde aquí el inventario, entonces tuyo.
que habrá alguna forma de ponerte desde aquí, ¿no? Porque si no es un poco incómodo, ¿no? Pues no, no hay forma, tío. Vale, pues la equipamos desde aquí. Así se pone y con esto podemos mirar las partes de abajo, que lo dejaremos para el siguiente capítulo porque no sabéis la cantidad de tiempo que he estado. Mira, tengo 9 filtros, es una barbaridad. No sabéis cuánto tiempo he estado grabando este vídeo, claro. Entre que voy muy lento todo el rato y voy por arriba y por abajo. Vamos a rellenar el farol y lo que sí que voy a hacer en lo que queda de este capítulo es mirar esta parte de arriba, ¿vale? Aquí tenemos una cocina y hay bastantes ítems, incluso de los nuevos, como veis. Me tengo que poner a cocinar también las cosas nuevas que hay. Reserva de agua, bueno, déjalo ahí de momento, que vamos a tope. Me tengo que poner, ya digo, a hacer un vídeo de todo lo nuevo que hay de cocina, que no lo hice en su momento con lo que sacaron. Ahora que ya hay más contenido de todo, pues sí que quiero subir pues todo lo que he dejado atrasado. Y las guías también las tengo que hacer. ¿Veis? Esto es lo que os decía, que no he podido enseñar en un primer momento cuando he subido porque me estaban llamando por teléfono. Vale, aquí tenemos, aquí hay unas botas muy buenas, que yo no las voy a coger ahora mismo porque no tengo sitio, tengo prisa. Y además tengo ya unas botas de químicos que en esta región la voy a usar constantemente y es por donde voy a estar todos estos vídeos. No sé si continuar esto como serie o simplemente hacer vídeos así en esta zona. Habemos caja fuerte, la he abierto. Un revólver. Iba a decir yo, tío, hay muchas balas aquí de revólver, muchos casquillos y no hay revólver. Bueno, pues aquí tenemos ya también el revólver. O sea, queda confirmado que en la zona de la minería esta es muy difícil que no salgas de ella con todo el equipamiento, con la máscara, evidentemente, con todo lo de minero, con rifle, revólver. Solo faltarían pistolas de bengalas, vaya. Y también hay herramientas de cortar carne y demás. Esto ya lo hemos visto. Falta esto. Zona un poquito más cutre. Aunque aquí molaría que estuviera la llave. No está. Pues la llave es lo que nos falta de abajo. Aunque seguramente, ahora teniendo la máscara, seguramente con la máscara podamos acceder a alguna zona de la mina de abajo. Donde haya una llave, ¿verdad? Volver con las llaves a las habitaciones que había, que eran un par de... Bueno, una habitación y una taquilla que no se abría. Así que, pues aquí lo tenemos. Hemos visto todo el edificio, creo. Todo. Ya no nos falta nada de este edificio. Nos falta ver todo el mapa exterior, las partes de abajo de los túneles, que ahora ya podemos porque tenemos la máscara. Así que creo que hemos hecho más o menos un buen trabajo. Aquí queda más o menos claro en este vídeo dónde está la máscara, aunque ya haré uno más específico para que lo veáis todo mejor y más seguido y más a modo de tutorial. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a dormir para que se guarde partida. Tengo muchísimas cosas encima. Tengo el maldito insomnio que no se quita. He bebido un poco de té porque pone aquí que te va ayudando. Vale, vamos a despedir el vídeo por aquí. Si me deja el puto teléfono de llamar gente, ¿vale? Y vamos a ver, quedaos un momento conmigo. A ver si al dormir... Pues se queda guardado, o sea, puedes dormir bien, quiero decir, con el maldito insomnio. Que la verdad es que no sé si no te deja dormir o qué, porque nunca lo he tenido. Ya te digo que llevas sin jugar un buen tiempo. Ahí está, así que vas descansando. Y además, mientras descansas, pues van pasando horas. Entonces no es muy difícil de lidiar, supongo, el insomnio, ¿no? Aunque no creo que puedas abusar de dormir tranquilamente. Así que nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí en la máxima oscuridad de Londark, ¿vale? Nunca mejor dicho. Si os ha gustado, si os ha servido, le dejáis un buen like, un buen me gusta, un buen me sirve. Os podéis suscribir para no perderos nada. Y hasta aquí, me despido y nos vemos en la próxima.